En este salón plenario del Congreso Nacional, los presidentes de la República entregan su mensaje a la nación desde el regreso de la democracia en Chile. Un lugar impresionante, donde las principales autoridades civiles, militares y eclesiásticas y los representantes de todas las naciones acreditadas escuchan con respeto la palabra de nuestra máxima autoridad. Cuán distinto fue el primer día en que sesionó nuestro primer Congreso Nacional, y esta es su historia. Si un motín realista impidió la primera elección de diputados en Santiago, fue una lluvia la causante de la postergación de la primera sesión solemne del Congreso. El ambiente no era el mejor para el partido encabezado por el bando exaltado que dirigían Martínez de Rosas y Rosales. Las elecciones en las provincias habían sido disputadas y el grupo moderado veía con preocupación el triunfo rosino, ya que Martínez de Rosas se había convertido en virtual dictador de la situación. Y para sorpresa de Martínez de Rosas, la elección celebrada en Santiago el 6 de mayo daba por ganador a los moderados, eso sí, con una pequeña trampa. En vez de elegir 6 diputados, la capital eligió 12. Con esta movida política, los moderados ganaban el Congreso. La Plaza de Armas fue el lugar elegido para la ceremonia de juramento del nuevo Congreso Nacional. Y la fecha, el 23 de julio. La Junta, de acuerdo con el Cabildo, resolvieron invitar a las corporaciones, funcionarios, prelados y gente principal. Y se encomendó a las organizaciones religiosas a elevar rogativas a Dios para bendecir tan importante hecho. Y la ceremonia comenzó tal como se había planeado. Incluso el día anterior se realizó una procesión de rogativas entre la catedral y la impresionante iglesia de Santo Domingo, con la participación de todas las congregaciones y corporaciones de la capital. Pero el día 23 de junio comenzó a llover torrencialmente, y la ceremonia, que debía hacerse en la Plaza de Armas frente a la catedral para ahí dirigirse al Palacio de la disuelta Real Audiencia, donde se haría la apertura del Congreso, debió suspenderse. Y así fue. La violenta lluvia impidió la ceremonia principal, y así como la primera elección la impidió un motín realista, la primera sesión la impidió un desagradable aguacero. Y se fijó finalmente el día 4 de julio de ese año de 1811 para inaugurar el primer Congreso Nacional de Representantes, aunque lloviera. A las 6 de la mañana formaron las tropas para dar mayor realce a la ceremonia, pero al mismo tiempo para evitar alguna sorpresa del bando de Martínez de Rosas. Al costado sur y poniente de la plaza formó el Regimiento del Rey. En el sector oriente, al lado de la Ricova, el batallón de pardos formado por negros, mulatos y zambos. Y al costado norte, los granaderos de Chile, al mando del coronel Juan José Carrera. Al centro, por supuesto, los cañones de Luis Carrera. En las calles principales se apostaron las partidas de caballería de los regimientos del príncipe y la princesa para impedir el paso a todo sujeto que llevase, atención, poncho o capa. Por fin, a las 9:30 de la mañana, las trompetas anunciaban el inicio de la ceremonia. Y llegaba la columna que encabezaba la Junta, presidida por Fernando Márquez de la Plata, más el Cabildo y, por supuesto, los nuevos diputados. Al llegar al costado de la catedral, fueron recibidos por el Cabildo Eclesiástico, que les condujo al interior del Templo Metropolitano. Y un detalle que nos refleja las ideas de ese entonces. Tan pronto terminó la lectura del Evangelio, subió al púlpito el padre Camilo Enríquez. Su discurso fue revolucionario, donde justificaba los profundos cambios del sistema político, hablando de un contrato social entre el gobierno y el pueblo. Fue entonces cuando los diputados se acercaron hasta el altar, donde había un atril recamado en oro y plata, y donde había una Biblia abierta en la parte correspondiente a la consagración. El secretario de la Junta, José Gregorio Argomedo, tomó juramento a los primeros diputados. «Juráis por Dios nuestro Señor y sobre los santos evangelios defender la religión católica, apostólica, romana.
¿Juráis obedecer a Fernando VII de Borbón, nuestro católico monarca? ¿Juráis defender el reino de todos sus enemigos exteriores e interiores, cumpliendo fielmente el cargo de diputado? Y todos contestaron, sí, juramos. Terminada la ceremonia religiosa, la procesión se encaminó hasta el edificio donde funcionaba la antigua Real Audiencia, aquí a mis espaldas, y en la sala de acuerdos, los diputados se reunieron. Un imponente dosel señalaba el lugar en que los vocales de la Junta tomarían su ubicación. Presidía Fernando Márquez de la Plata y era acompañado por Martínez de Rosas, Rosales, Ignacio de la Carrera y Francisco Javier Reina. A los extremos, los secretarios Marín y Argomedo ordenaban los papeles. Una vez que los diputados se instalaron en sus bancas, habló Martínez de Rosas y luego terminó la ceremonia. La Junta de Gobierno desaparecía, entregando el poder al recién creado Congreso Nacional. La Constitución de nuestro primer Congreso Nacional, en estos recuerdos, caminando por la historia.